Buenas noches, amigos, bienvenidos a un nuevo match el día de hoy. Tenemos un enfrentamiento si lo contra día. Dos decks muy fuertes ahorita del meta. Uno es el Unchained y esta vez le va a tocar enfrentarse al Branded Chimera, que también está dando mucho de qué hablar. Inician dados y comienza. Y gana aquí el Unchained, el cual decide iniciar con full combo. Vamos a ver qué tal le va en este primer turno. A marcar fases. Stanby, me activo el Suki Squad. Uh-huh. Cuando un monstruo es destruido, robo carta. Activo Ecole de. Activo el campo de los Unchained. ¿No es de los Unchained o sí? No, es. Bueno, pues se hace como media sirve, sinergia, ¿no? Pero. Activo el campo Ecole, setea carta y. Es en serio. Y voy a activar efecto de. Uh-huh. Se invoca. ¿Por qué se invoca? Trono una carta y se invoca especial. Aquí dispara efecto. 1, 2, 3. Este. No, ¿tiene no que más ser monstruo? Este más monstruo. Va a disparar Ecole como 1 y va a disparar este. Dos. Este como 2. Este no hace ya nada. Bueno, ahorita, que, la ahorita que se truene. Sí. Entonces, por efecto de la trampa, va a invocar un Unchained del deck al campo. Vean que con dos cartas puede cambiar. Y este va a tornarse. Se va a destruir y creo que ahora sí dispara. Y crea un token que no me he traído los tokens. Que ahí está. Genera un token. Y aquí dispara efecto 1, efecto 2. Efecto 2, voy a setear una carta Unchained o de trampa Unchained. Y voy a robar carta. Truena y va a robar por la Supply Squad. Una tech que está utilizando aquí para hacer robo de cartas. Voy a hacer normal. Hace normal la raquea. Efecto de él. Selecciono para destruir. Efecto para convocar. Raquea destruye una set. Y se activa el efecto de la trampa escape. Entonces va a invocar un Unchained del deck. Vamos a ver por qué monstruo va esta vez. Trae a Sayama. Ahora voy a activar el efecto de ella. Entonces ahora voy a setear una carta Unchained y destruir una carta de mi control. Entonces va a setear nuevamente la trampa, destruye al raque y raquea y raquea activa. Ahí raquea activa para buscar. Combiando aquí el Unchained y el Branded, pues no tiene para pararlo. Busca nuevamente a Sarama. Ah, no, Sarvara, perdón. Setea carta. Interesante como el Unchained se posiciona en los mejores. Voy a tronarla porque quiere y después puedo destruir una magia trampa en el campo. No lo he dejado, efecto. Efecto de Sarama por haber sido destruido. O sea, no importa que no destruya la espela. No, no importa, la espera es como un extra para que ya no le puedan contestar. ¿La destrucción es costo? No, ninguna destrucción es costo. El costo es seleccionar la carta. Y pues Sarama invoca también, ¿no? O se te da trampa. No, invoca mono. Todos invocan mono. Y se trae al Disaster. Disaster a campo. Es el que se sube, ¿no? Ajá. Por cada Unchained. Es un perro. Voy a hacer Link 2. Link 2 con el token y con Disaster. Va a escalar al señor Llama. No, mejor no. Va directamente por Rage. Summon XYZ 2
los izquierdas y Kai César de los DDD, que sirve para negar summons, un solemne con patas prácticamente. ¿Terminas? Sí, ¿verdad? Sí. Se termina turno Luncheni, vamos a ver si el Brande. ¿Ese niega cómo? Activaciones de cartas mágicas de trampa o de efecto de monstruo que incluyan invocación. ¿Se puede negar una vez por turno o...? Una vez por material. Una vez por material. Dos veces. ¿Puede negar entonces Branded Fusion, no? Sí. Hijo de su pinche. Puede negar Branded Fusion, puede negar casi Super Point, pero no. No, pues no se le puede contestar. Casi, pero no. Y empieza con Branded Opening. Así que aquí sí puede negar con César si quiere, pero... Sí, vamos a negarla. Activa a César para negar. Efecto de... Efecto salvaje. Como fue enviado, setea una trampa en Cheney que no puede activar ahorita. Así que esa es la ventaja. Va por la abominable cadenas. Vamos a ver si... Si era parte del Branded. Tiene todavía el Link. Y el campo. O sea, aparte las dos sets que son peligrosas. ¿Activo? Y ahora clávala. Ay, 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 pues. La fusion. ¿Cómo se llama esa madre? Está bien. Sí. Lo dejo resolver. ¿A quién muestras? Ah, perdón. Tiene que mostrar la fusión. Más atrás al revés. Material. Bueno, es que aquí primero muestras y sí, la muestras. Sí, el maestro enseñas. El mono y lo... Ok. Ay, le viene la cartesia. Así que llega la carta. Se dispara Econa. Perfecto. ¿Está activa? Sí. Ok, entonces... Efecto 1 y efecto 2 para encadenar a Cartesia. Vamos a ver si responde acá. Oh, no lo permite. Respondo con él. ¿Qué va a hacer? Voy a utilizar tu mono para hacer Linkson. ¿Va a tarjetear? ¿Tarjetea? Sí, selecciono. A un monstruo que haya sido convocado especial. Tarjetea ahora a Cartesia para poderlo utilizar como material y así no dejarla activar su efecto. Así que deja resolver todo. Clava Link. Tiene que ser Link nivel 3. No. 2 también. Sí, 3. Va por Lord of Llama. Dispara efecto. Clava efecto la invocación de Link. Hace. Busco un Che. Mano. Monstruo. A mi mano. Ok. Va directamente por el alma del Unchained. Aquí le hizo dos interrupciones. Todavía le queda. No, otra no, más de César y mejor decide darlas porque... Ah, es que me salió esta y nomás tengo dos polimerizaciones. Sí, no. Huevo, amigos. Juego, o sea, por parte tenía, de Luchene. Me quemaron tres. Tenía para destruirte otra, para negarte otra. Y por si las dudas. Las... Bien, amigos, pues este es el primer duelo. Fue duelo de Luchene. Este campo estuvo muy opresor. Ya ven por qué es tier. Vamos a sidequear y iniciamos el duelo número 2. Bien, amigos, comenzamos el duelo número 2. Aquí salió el Quimera y esta vez va a iniciar. Vamos a ver si cambian las cosas. Porque el poder de Luchenet sí es un poco potente. Vamos a ver si hay manera que se pueda dar vuelta a esto. Inicia con Branded Loss para empezar a evitar las negaciones de fusiones. Que lache la pela. Clava Branded Fusion, iniciando con la poderosísima carta que le hace combo al Branded. Se me cae Ash. Obviamente solamente una Ash podría negar eso, en el cual no tiene el Chained. Tira al Albas. Y vamos a ver qué más avienta, si va por combo Bestial o Kit. Ah, no, ya no lleva Bestial este Branded, recuerdo. Se cambió todo por Quimera. Vete a la Kit y al Albas.
Sé que va a caer. ¿Eso qué? ¿Sí que tienes el otro? Ah, no. Va directamente por. Por el dragón golpeador. Perfecto. Perfecto, Branded Lord resuelve y va a buscar directamente. Una carta que mencione Despiar, ¿cómo es? Un monstruo. Sí, un monstruo que mencione al Albas. Al Albas. Albas. Y podría ir por Caltesia. Vamos a ver qué jugada hace el Branded. Primera. Ese soporte de Quimera que también está potente. Se vuelve un ladrillito. ¿Qué buscas? La Cartesia. Voy directamente por Cartesia. ¿Especial? Hace especial la Cartesia por el... Pero está, activa, ¿no? Está Albas en el cementerio. Está Albas en el cementerio. Por tener Albas en el cementerio. ¿Sacrificó? Uy, lo tributa directamente pues sí, para ¿sí? caer el Quimera y sí, clavar efecto. El que te hace combo. La forma en la que puede resolver al Quimera de esta manera. Está bien, entonces inicia bien. Que Lurande pudo recuperarse. Y vean, vean lo que hace este. Este. Baphomet. Directamente le agrega una bestia y la fusión. Activa Quimera Fusion. Fusiona ambas y va a caer el poder del. Es efecto 1. Efecto 2. Claro, efecto 1, efecto 2. Sí, busca. Ya preparándose el. El Olchena de que le hagan el. Que eso es al Lend Faith, pero. Pues obviamente ya. ¿No? Una vez. Efecto para adherir. Sí, no tengo nada con Quito con Pilte. Vamos a ver qué le tira. El grande. Y agrega obviamente al otro ilusionista que es el. ¿Murro? ¿Poco se llama? El Mirror Sworn Knight. El Caballero Sworn Knight. Que es el otro del combo Quimera. Ojalá me tire el ladrillo. ¿El ladrillo te con lava? O el Nibiru. Efecto. Efecto de la Quimera Fusion. Se retorna. Era, y ni siquiera ocupa este, no es una vez por turno. Puedo volver a hacer usarla. Setear carta aquí el Branded. ¿En? Pensando si es más. Algo más. Y vale. Del 1 al 5, el 6 no juega. Ok. Vamos a ver. 6 no juega. ¿Qué le tira, eh? Oh. El Quimera con la suerte. No. Va por el 1. Son. ¡Ay, ladrillo! Tiro ladrillo. Le tira al disaster. Qué padre, compa. ¿Draft? Uh-huh. Stanley. Se toca turno del poderosísimo Unchained. Y le clavan el lava golem. Esa era la carta que tenía que haberle tirado, amigo. Un golpe muy duro. Ventaja es que todavía. Todavía puede jugar el Branded. ¿Chateo? Se te acarta. Efecto. ¿Ese qué hace? Selecciono para destruir. Para destruir y se va a convocar. Y se invoca. Dice que sí. Cae. Efecto. Resuelve y busca. Va directamente por Sarama. ¿Sí disparaba ahí o no cuenta? ¿Qué? Ah, no, este no. Es como que rato, ¿no? ¿Cómo qué? Durante el turno de tu oponente. No, cualquier rato. La puedes remover para no sé qué hacer. Para hacer una especie. Ah. ¿Activa Ecolet? Activa Ecolet para empezar a hacer destrucción de sus monos. Ecolet. Pensando. Sí.
¿Activo? Activar efecto de quimera. Se remueve. Y trae. Uh-huh. Entonces ya resuelve École. Calle École, pero va a disparar el efecto de escena. Efecto. Efecto, va a adherir. Y va por kit. Ya no busco nada más. Ok. Ay, tienes otra mano. Sé que alcanzó a invocar a... Behemoth. Baphomet. A Baphomet al campo. Ok. Buscar. ¿Algo más? ¿Mm? Uh-huh. ¿Efecto de ella? Efecto de Sarama para setear. Maestro. Y destruye a Aruja. Entonces clava efecto de Aruja para invocar un Chained al campo. Cae directamente Sayama. Y pues se dispara a École. ¿Se dispara a École? Así que se destruye a Sayama. Perfecto. Y contesta. Se va a remover para. Seleccionó el Albas. Albas. Y elijo cuál de los dos cae. Se talle del alba, no sé si tiene contestación. Este no es efecto rápido. No es efecto rápido. Entonces sí, elige al alba. Ok. Entonces resuelve, se dispara. Pero ahí no puede resolver también para el suyo. No, primero se resuelve. Sí, y ya después dispara el tuyo. Y puta. Okay. Ahora sí, se ahora resuelve. Sí. Si quieres activarlo. Efecto del alba va a ser. Un descarte y va a fusionar a... Con estos dos. Sarama y al Albas para caer el Lubelion. Uf. Vuelve a disparar Lubelion. Perfecto. ¿Costo? Costo. Tira su triple tactics thrust. No, pues creo que no le puedo contestar, ¿no? Por aquí ya. Ajá. Así que regresa al Albas. Perdón, esto está remoto. Y a Lubelion. Y cae el Mirror Jerry. Siendo full combo aquí el grande, ¿eh? A pesar de que le clavaron un lava golem. Uh-huh. Está defendiendo, amigos. Y ahora le clavan las disrupciones aquí el Unchained. ¿Algo? ¿Puedo continuar? Uh-huh. Nomás le quedó el token. Vamos a ver qué más puede hacer. Efecto de para revivirse, destruyendo una carta de mi control. ¿De quién se llama? De este, ajá. Tarjetea, ¿no? Ay, nomás puedo seleccionar un demonio. Es el Spellcaster. El token es o Spellcaster. O una carta boca abajo que controle. Ah, sería la de abajo. La trama. Ah, entonces no puedo remover una boca abajo. Va a tener que tronar la set. Parece. Sí. Ay, no, yo quería destruir el token. Pero pues ya clave efecto, así que me la peleé. Destruye la trampa y cae esa. Se llama al campo, ¿eh? ¿A la caída? Uh-huh. A la caída le clava la quimera Fusion. 2, 3. Y va por 3 materiales. Y esta vez va a caer el Guardián Quimera Collector. Efecto. Es para efecto, vamos a ver si pues contesta. Creo que sigo sin poderle contestarle. Sí. Jalo una y trueno 2. Porque token. Efecto. Efecto de los. Es cuando haces. ¿Cualquier fusión o sí. Una de albas? A ver, rota esa lost. Y va a rota. Y tienes que pegarle, si no, juega solo ese güey. Ah, perdón. No, es monstruo. Es mono que mencione albas. Sí. Ah, es que la magia también lo menciona. Pero es mono. Yes. Va por la que. Virtuosa. ¿Puedo continuar? Sí. Normal. ¿No habías hecho normal de alguno de los de allá? No, de hecho no puedo hacer normal. ¿Por qué? Porque aventé lava. Ajá. Ah, cierto. Sí, cierto. Lava, bueno, en
cierto, evitando las chambas, No había detectado, pero. De verdad me lava. Así se han perdido varios. Creo que esta vez lo pararon al Chene. Y todo no ha activado el Mirror Jade. No puedo ser. Pues, se de turno perfecto. Antes de terminar. Claro, efecto de Mirror. Y se lo lleva removido. Se va al fondo por su restricción. ¿Cuál restricción? De él, cuando lo regreso al campo. Está cuando abandona. Cuando deja el campo, se va al fondo. Perfecto. Y resuelve por último. Lion Face. Albion. Por otra red seteada. ¿Cuándo lo revivo? Y recupera a la Cartesia también. Ahí sí tomó agua ahora. Hoy sí comió galletas. No, estuvo bien las interrupciones que me metió. Sí, la verdad es que sí. Por eso estaba pensando. Tenía que atinarle cómo era, si no. Si se equivocaba, sí le podía. Vamos a ver. Ya esto. Puede cerrar la faena. Stambi. Tiene el campo libre, la cancha libre. 3, 3, 6. Faltan 2. 2 más para acabarla. Normal efecto. Normal, ¿qué? Va a tirar un Fallen o una carta que lo mencione. ¿Y ya? Uh-huh. Efecto. ¿Qué hace? Cuando tú activas el efecto del monstruo, puedo seleccionar un demonio de nivel 8 de mi cementerio y convocarlo especial summon en mitad del campo con los efectos negados. Okay. Efecto rápido, entonces selecciona, ¿no? Sí. ¿Contestas? De hecho, no selecciona nadie. No, tarde. No, si lo mando como costo y selecciono, sí. Lo descarto y selecciono. Entonces no le contesta, revive y resuelve la que no conocía este men. Ya tengo una de bulo de 3000. Y tira al albas nuevamente a cementerio. No lo conocía, nunca había visto esa carta. De hecho, lo traigo, se supone que los laberintos y por no sacarlo de este deck no lo metí a los laberintos con la lectura. ¿Especial? Es especial la. No, también activa el mano, ¿no? Sí. Efecto y efecto y todo. Porque a veces parece que son ciberdragones y pues no. Cae la Cartesia y pues ya tienen cuerpo para defenderse, ¿eh? Y clava Fission Deployment. ¿Otra Cartesia? Ahora va otro Lubelian y. El que regresa. Cae el tercer Lubel. ¿Cuál? Albas, perdón. El tercer caído del Albas. Ha caído mucho el Albas hoy. Sí. Entonces, vamos a hacer efecto. Efecto, dice que sí, así que costo y vámonos otra vez. Lubelion, efecto. ¿Cómo que efecto? Pues cuando un demonio de nivel 8 deja mi campo y se va al cementerio, lo voy a regresar a mi mano. ¿Sí? No. ¿Sí? Pero primero voy a disparar este, ¿no? Pues sí, no, sí, es lo mismo. Sí, pero no altera. No ya puede haber dos Mirror Jake en el campo, ¿no? No. Ya me la peleé de todos modos. No puede haber dos Mirror Jade en campo. Una restricción que muy pocos saben. Qué bueno, ¿no? Ya saben que los jugadores no hablan, digo, no leen. Y pues. Lo que te iba a decir. Cae Dragostopelia. Perfecto. Ya, no flexé. Que la vaquen para revivir. ¿Por qué? Porque dejaste una letra de Porque dejó una letra de Inhibiru con esa. No, güey. Pues batalla y perro. Batalla y juego, amigos. Juego por parte del grande. Que todavía me estaba haciendo fusión con la. Con la Cartesia. Iba a ser otra quimera, aunque no pegara. Así es. Bien, amigos, pues este juego se lo llevó el Branded Quimera. Ya se igualaron. Se puso bueno esto. Vamos al match número 3 y ver cómo se desenvuelve. Bien, amigos, pues comenzamos el duelo número 3. ¿Comienzo? Con ese se resuelve el match y va a iniciar esta vez el Unchained. Aquí amenazando que se quiere llevar la victoria. ¿Coloco? Se crea una carta, activa efecto para destruir uno en el campo e invocarse. Cae la aruja y se encadena efecto de la trampa. Vamos a invocar un Unchained del deck. Va directamente por Sayama.
Qué buenas sorpresas últimamente. Va directamente por Sarama, más bien. De ex viejos que han vuelto al protagonismo. Sarama para setear. Y destruye a Aruja. Aruja invoca ahora a Sarvara. Y ya tiene dos Unchained en campo, combiando a gusto. Vuelve a setear otra. Normal. Hace normal la raquea. Perfecto. Y clave efecto para destruir. Perfecto. Clave efecto del escape. Y esta vez va por el azul. Va por el azul Sayama. El primero no fue normal. No, pues especie otro de la trampa. Pues que ahí Sayama al campo. Tiene 4 Unchained. Se dejaron venir. Perfecto. Clave efecto se llama, destruye. Perfecto. Y clave efecto raquea. Destruyes para destruir de él, ¿eh? Ah, no, destruye una carta, no, destruye una carta en el campo y después de eso puedo destruir una magia o trampa. Y este destruye mono, y de la misma manera, ¿no? No, este para caer, cuando está en la mano para convocarlo, puedo destruir una carta en mi control. Ah. Es efecto rápido. Se me azul como un papá. Chained. Oh, Disaster. Uno de los que no le gusta ver en mano. Esta vez lo trae al campo directamente. Empezar a hacer juego. Y empezamos con los Link. Clava el primer Link. Nivel 2. Va por el señor de la llama. Efecto para buscar. Efecto para adherir. Captain Chained. Así que va por otro Sarvara que puede destruir para invocarse. ¿Es una vez por tú? Sí, pero este fue traído por efecto de un mono, sí. No lo convoqué yo desde mi mano. Efecto para convocarse. Va a destruir a Sarama. Efecto. Y clave efecto Sarama para revivir. ¿Con qué hace? No, para convocar. Desde el deck. Otro del deck. Ya dejó prácticamente, si va por otro lobo, ahí está el Cerberus en campo. Va por otro Disaster. No los queremos ver. Y vuelve a escalar. Entra un rolón. Entra la cumbia del Year 5. Vamos a ver, va por Link 3 al parecer. Link 2 y va por. Perfecto para setear trampa. Soul Rage. Uh-huh. Como se fue a salvar al cementerio, va a setear una trampa o un chaining. O magia. O magia. Vamos a ver qué se trae. La Wailing of the Unchained Souls. La cual puede activar, ¿eh? Vamos a ver si ahí cava su combo o hace alguna otra invocación más. Efecto de Sayama. Destruye. Destruye Disaster y se invoca del cementerio. Perfecto. Efecto de Disaster. Revive un Unchained. No, lo usé hasta ahorita, no. sí, usé la de destruir en mi campo para destruir una magia. No, pero la de él. ¿Qué? La de Disaster. Ah, no, él no. Él fue usado de Link. ¿Te revive entonces un Unchained? Ajá. Va por raquea otra vez. Sí. Sí, sí, sí. Y termina siendo XYZ. De nuevo. Al César. El rey alto demonio. Magias y trampas ni a hacerlo. Magias, trampas y efectos de monstruos que van a ser invocado. Lo único que no es diferente es que no tiene el campo. A diferencia del primer turno, vieron que era similar, solamente que ahora no está el École. Primer duelo, perdón. Ay, antes, ¿cómo llegaste a mil? École. Y activo. Activa Wayne and Chained Souls. Si hago Link, puedo destruir una carta del campo. Uy. Vamos a ver, no está el campo, pero está la magia, que es prácticamente lo mismo. Drame. Stambi. Marca su fase, es el Quimera Grande, ¿no? Vamos a ver si puede esta vez salir del primer turno.
Bueno, sería el segundo turno. Pierdo mucho recurso, pero puedo seguir dejándolo bien. En misa, otra vez con la opening. Va a tener que negarla con el Didi César. No hay de otra. No, date. Le dice que sí. Sí, que tira la Luber. A buscar a Luber. Tira a Luber para buscar a Luber. Cambia la Luber normal por uno especial. Efecto. Efecto al Luber Ultimate. Tiene que mencionar que es Busca Ultimate. Busca Branded Fusion Ultimate. Ya, yeah, ¿eh? Ya sé, no lo consiguió. A ver, chida, ¿no? ¿Has conseguido? ¿Cuál? La Branded Fusion Ultimate. No, ni las he visto. Yo sí las vi, pero estaban muy caras. Antes se sacaban mucho. Por la Branded Ultimate, Plus, ¿verdad? Era más común. Pero pendejadas. ¿No? Sí, por las cosas que no te dan. ¿Activo? Activa Branded Loss. Uy, buenísima. Buenísimo target que fue a buscar para que no le puedan impedir sus invocaciones. Ese Didi César. ¿Que niega efecto o niega? Es lo que iba a decir. Es lo que muy importante. Sí. Porque si niega efecto, te la vas a pelar. Activaciones. ¿Estás pensando aquí, Gida? Sí. Sí, pensando es que es activación así, sí, casi de problemas. Cuatro todavía en mano. Ese es el detalle. Efecto. Efecto del Enchained Soul Rage. ¿Para hacer link? Uh-huh. Va a tarjetear al Uber. Voy a tarjetear a él. Y voy a hacer link con él. Bien. Sé que lo permite. Va a resolver. Y pues se va a encadenar la... Ahí hace rato creo que hice chamba. Va a encadenarse. ¿Sí? ¿Sí puede? Creo que sí. Ok. Porque sí, pagué este y no me acuerdo si era demonio el otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Va a dejar al... ¿Ese qué hace? Al Languish. En mi turno hace lo que de él. Ah, pero en el tuyo. Sí. Y pues... ¿Activo efecto? Efecto de la... magia por haber hecho Link, destruye carta. Lost. Así que se va a la Lost. A ver si no tiene un efecto oculto. No, está pensando. ¿Normal? Clava normal. Efecto. Efecto para tributarse y invocar especial, ¿no? Uh-huh. Lo permite aquí el César. Tú puedes negar ese, ¿no? También. Entonces cae el Behemoth. Sí. Efecto para herir ilusión y la Branded Chimera Fusion. No, Chimera Fusion, no, nomás. Sí. Branded Chimera. Branded Chimera Fusion. El Branded Chimera. Va por la Chimera Fusion y va por el Garras. El Garras. Vamos a alcanzar a ver qué hago. ¿Esta cosa que lea? Cuando está la fusión hace algo. Niega. Si está la fusión, niega el efecto de monstruo. Uy. Pero pues no, todavía no está, así que todavía puede jugar. ¿Y cuánto tiene? Tiene 2-8. 2-8, güey. 2-8, 2-4 y 1000 kina. Está bien mamado. Potente. Branded Fusion. Tira Branded Fusion. Activa a César Cloud. Y le responden. ¿Sí puedes hacer la misma cadena? Sí. Dos veces el César, ahora sí aplicando full combo, niega dos y se va a disparar. Sarvana le va a setear. ¿Sí? Setea su trampa. Le metió dos mágicas ese César, ¿eh? Está buenísimo. ¿Por qué no está el Kashtira? Ambas. Se de turno porque ya no se pudo. Tres. Efecto. Se de turno, Raquea destruye ese efecto rápido. Sí. Uf, destruye trampa. Sí. Y va a invocar directamente antes de que termine el turno un Chained al campo. Así que directamente por otro Sarvara. Uy, luego todavía quedó Langus para hacer Link. Drop. Roa. Está en B. Main. Marca sus fases, el Unchained. Efecto para destruir. Efecto.
afecto a la trampa, ya va a ir directamente por el unchainer, que se sube un chingo, güey. No, ese no es. Arma de unchained. Efecto. Efecto para hacer link. Ese sí es demonio. Sí. Pero no. Y cae el, la abominación. Cambia ataque. Y pues creo que es juego. Sí, ya. Voy a hacer efecto aquí en cementerio. Para. No. Primero hago, hago link. No, primero hago link. El Unchained. Link. Quiere ganar con sus mejores monsters. Perfecto. Todavía va por llama y agrega a Sarama. Ahora sí. Efecto de. Efecto de Shaman. Ahí dice el efecto de Sayama. Este, lo voy a tronar. Destruye a Raquel y se invoca. Busco o no busco. No. Efecto en cementerio. Voy a remover. Remueve llama y hace invocación. Y puedo destruir una carta en mi campo, pero no quiero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3900. No, pues esto. ¿Entra batalla? Esto es 3, juego. 3, fase. No, juego, amigos. Juego por parte de Unchained. Se ve demasiada presión con esas destrucciones. Realmente es muy difícil pasar su campo de primer turno. Este, ahí veremos próximamente si hay un deck que pueda desbancarlo. Porque hasta el momento va invicto este Unchained. También. Hasta va. Que no le salieron, bueno, güey. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video. Dejen su like, comenten, compartan este video. Y nos vemos en el siguiente match. Qué bueno que ahí se queden. No, estás abajo. Estás de venir.